Pito, mano de tijera, in, san, chi, go, raku, chi, hat, chu, ju, hit, ni, san, chi, go, raku, chi, hat, chu, ju. Pies de tijera, mano de payaso, in, ni, san, chi, go, raku, chi, hat, chu, ju. Hit, ni, san, chi, go, raku, chi, hat, chu, ju, llame. Listos. Vamos a terminar. Extendemos la pierna al frente con mi conteo. Va. Hit, ni, san, chi, go, raku. Shichi, hachi, kyu, ju, cambia de pierna, ichi, ni, san, chi, go, raku, shichi, hachi, kyu, ju, va al lado, ichi, ni, san, chi, go, raku, chi, chi, hachi, kyu, ju, cambia de pierna, ichi, ni, san, chi, go, raku, chi, chi, hachi, Q, ju, va, atrás, ich, ni, san, chi, go, raku, chi, chi, hach, q, ju, cambia, ich, ni, san, chi, go, raku, shichi, hachi, kyu, ju. Listos, vamos al piso. Hagamos un poquito de fuerza para empezar el día. Va, flexiones de brazo, ich, ni, san, shi. Go, roku, shichi, hachi, kyu, ju, abdominales, ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju, lumbares, ich, ni, san, chi, go, roku, chi, chi, hachi, kyu, ju. Va, sentadillas sencillas. Ich, ni, san, chi, go, roku, chi, chi, hachi, kyu. Ju, va a saltar ahí, suave, sueltar las piernas. Va, nos giramos y nos organizamos el uniforme. En subida, chi. Os. Tomamos agua y regresamos entonces para que empecemos.
Angie, soy la mejor. Con gusto. Vos, gracias. Joy, eso. ¿Qué va, muchachos? ¿Cómo están? Ahí, agradecerle a la sensei Angie por el calentamiento y la movilidad articular. Vamos a hacer quijoncito, kata, comité. Entonces, Joy, y ya les digo cuál es el ejercicio. Vamos a comenzar con las líneas de UQT del Sambón Kumite. Si algunos no lo saben, no es problema, hoy lo van a aprender. Entonces, vamos a hacer Ixni, Sanchi, hasta el Go. Listo. Solo UQT, solo las líneas UQT. Por ambos lados, por el lado que usualmente lo hacemos y por el lado Ura. Entonces, primero es. Váyalo pensando, que les voy a decir el nombre. Sale izquierdo al frente, hacia atrás, sale derecho atrás, mejor dicho, derecho atrás, Age Uke, Hidari, ¿cierto? Después retrocede Soto Uke, queda con el izquierdo atrás, y después retrocede Gedan Barae. Vamos a hacerlo. Todo en Senkutsu Dachi. Vamos a ver si me dicen. No, venga, y los que no tenemos espacio, ¿qué? ¿Cómo? Los que no tenemos tanto espacio, ¿qué? Lo hacen un paso, simplemente da un paso al frente y saca la posición. Es decir, sale un paso atrás, Sage Uke. Pum, ¿cierto? Desde ahí, un paso al frente, Soto Uke. Un paso al frente, Gedan Barae. Listo. Va, los que sí tienen el espacio lo hacen completo. Yo voy. Va, ich, age uke. Ni, san, ta, contraataca. Bien. Ahí, en el puesto. Estamos acá. Paso al frente, quedan para ahí. Para que cambiemos de lado. Va, ich. Eso es. Avanza lo mismo. Age uke, soto uke, gedan barai. Con mi conteo. Ich. Ni. San. Che. Contraataca también. Eso. Yoy. Ahora el lado Ura. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de las líneas. Lado Ura, ya no salimos izquierdo al frente, sino derecho al frente. Misma cosa. Va. Ich. Ni. San. Cha. Mismo asunto que ahorita. En el puesto. Un paso al frente, Gedan Barae. Va. Ich. Sale. Age Uke. Ich. Soto. Ni. San. Yo. Absolutamente todo el mundo me está entendiendo la metodología. Quiero que me responda. No, no, yo no, yo estoy confundido con cuál primero salir al frente, luego atrás, o si la obra sale con el pie derecho atrás o al frente. Bien, le respondo. Siempre, siempre, normalmente, se bloquea llevando el derecho atrás, ¿cierto?
se hacen kutsudachi, kutsudachi, kyodachi, lo que sea. Sale derecho atrás. Ese es el lado, usualmente, por el lado que usualmente se hace, ¿cierto? El normal, digámoslo así. El ura, pues ya, como siempre se sale con el derecho atrás, ahora en el lado ura sale el izquierdo atrás. ¿Es claro? Bien, ya hicimos el ich, vamos a hacer el ni. Misma metodología. Lo hacemos por un lado, cuando terminemos, damos un paso al frente y cambiamos, y luego avanzamos. Yoi, y luego lo hacemos por el lado ura. Os, yoi. Yo tengo la última duda. Empezamos primero retrocediendo y luego avanzando. Sí. Ah, bueno, hágale. Yoi. Al que no lo sepa, sale derecho atrás a Geuke. Senkutsudachi, todo en Senkutsudachi. Va, ich. Retrocede Uchiuke. Ich. Retrocede Yako Geambarai. Ich. Contraataca Kisami Suki Yako Suki. Kisami con esta, Yako con esta. Ich. Ahí, un paso al frente, ya saben. Un paso al frente, Geambarai. Ich. Bien. Avanza. Ageuke. Ich. Uchiuke. Ich. Yako Geambarai. Ich. Eso, y de una vez contraataca. Un conteo, bloqueo y contraataque. El último siempre es bloqueo y contraataque seguido. Muy bien, Sensei Nelson y acompañantes. Ya sabe, paso al frente, Geambarai. Ich. Ajá, muy bien. Avanza, Ageuke. Ich. Yako Uchiuke, Uchiuke, perdón, solo Uchiuke. Ich. Yako Geambarai. Ich. Y contraataca. Bien, perfecto. Yo voy. Ahora. Uy. Bueno. ¿Cómo les iba a decir? Lado ura. Salimos izquierdo atrás. Ageuke. Misma cosa. El contraataque es un oizuki. Es kisamizuki yakosuki. Kisamizuki con la mano que no hace el yako geambarai. Ajá, y ya el otro, pues, con la otra. Sale, izquierdo, atrás. Ich. Eso, ageuke. Sigue, ich. Uchiuke. Ni, yako geambarai. Eso. Cambia de lado, ich. Bien. Paso al frente y quedan para ahí, eso. Igualito. Avanza. Ich, ageuke. Ni. San. Bien. Yo voy. Quiero que me presten atención porque voy a mostrar el Sambun Kumite San. Puede que algunos no lo sepan, entonces me voy a cubrir en salud y lo voy a mostrar. Absolutamente todo el recorrido del Sambun Kumite San es en Kokutsudachi. Entonces, ¿cómo es? Desde hoy, vamos Kokutsudachi Aiwanuke, Heianian, creo que se llama así, Aiwanuke. Entonces, salimos Aiwanuke. No va a ser así. Aiwanuke, Kokutsudachi. Luego retrocedemos. Moroteuke, Kokutsudachi. Y luego bloqueamos. Tsukumi uke. Tsukumi uke. Recordemos este bloqueo. Que la mano sube. Con el pulgar abierto. La mano está en esta posición. Haciendo como una especie de coquita. Sube. Y arrastra
la patada. Imagínese que alguien le lanza una patada a usted y usted lo que hace es que la entrelaza por debajo y la arrastra, la lleva hacia atrás. Una vez usted termine de hacer ese movimiento, contraataca, yako, suki, sen, kutsu, tachi. Es claro para todo el mundo. Quien no lo sepa, quien no le haya quedado claro, hágamelo saber ya. Como quien dice, hable ahora o calle para siempre. Exacto. Vamos a hacerlo, haciéndoles que se coge. Yoy. Derecho atrás, kokutsuachi, aiwanuke. Va. Ich. Moroteuke, kokutsuachi. Ich. Sukumi uke se kokutsuachi. Ich. Exacto. Siempre que termine de bloquear, contraataca. Sara no contraatacado. Por ahí va. Jálelo. Jale la patada y contraataca. Cambia a senkutsuachi. Mire su senkutsuachi, Sara. Eso. Va, cambia de pie. Ich. Igual, paso al frente, quedan para ahí. Exacto. Ahora vamos a avanzar. Igual. Avanza kokutsuachi. Ay, bueno. Ich. Sigue. Ni. Moroteuke. Sigue. San. Sukumi yakosuki. Eso. Ahí estábamos avanzando, sí. Yo voy. Rayan, dígame. No me quedó claro el skuyuke avanzando. ¿Me lo puedes mostrar hacia adelante, por favor? Uy, buenísima pregunta, mi pez. Es una muy buena aclaración la que nos hace Esteban, muchachos. Qué corchar. Sí o qué, porque eso yo creo que es imposible hacerlo avanzando. Ahí yo la cagué, se puede decir, porque no veo forma de que eso se pueda hacer avanzando. Es hasta extraño ese bloqueo que solo sirva para retroceder. Entonces, cuando lo hagamos avanzando, cambiémoslo. Lo cambiamos por simplemente un gyan barai, porque sí es cierto. Queda muy raro hacer ese bloqueo avanzando. Entonces, simplemente, gyan barai kokutsudachi. Hey, Esteban, buenísima ahí. Lado ura. Ahora, izquierdo atrás. Yoy. Va. Ich. Cuando retrocedamos, sí hacemos el sukumi, cuando estamos retrocediendo. Cuando avancemos, no. Cambia de pie. Ich. Avanza. Ich. Ni. San. Bien. Yoy. Eso es. Quiero que volvamos a trabajar esta línea, pues esa línea de bloqueos individualmente. Yo los voy a estar observando y voy a ver qué puedo irles corrigiendo. Listo. Entonces ya, si alguno no lo tiene claro, este es un momento de decírmelo. Para que yo no tenga que estarles indicando, sino que simplemente tenga que observar. Listo. Entonces, si nadie me dice nada, entenderé que todo el mundo lo tiene claro. Sensei. Dígame. Después del sukuyuke, acá para pasar de kokutsuachi a senkutsuachi, ¿sí? Piensa en abrir la pierna. Claro, entonces, porque si no queda en línea. Dos. Recuerden, cuando estamos retrocediendo, si hacemos el sukumi. Cuando estemos avanzando, lo cambiamos por un gedan barai. Todo en kokutsu. Lo único que es en senkutsu es el contraataque. Cuando quieran. Vaya es tarde que empecemos a hacer eso. Vamos a hacer entonces el san, el ni, perdón. Ese es el san. Ah, sí, es el san. Eso, vamos a hacer el san entonces nada más. Exacto.
Sensei Nelson, ¿algún problema? Trabajando, trabajando. Brian, el Gyanbarai que está avanzando es en Kokutsu Dachi también. También. Bien, llamé. Generalmente el nivel está bueno. Estamos como que apuntando a mismo lado. Hay unas variaciones que he notado más que todo en el morote buque, que algunos lo hacen así, otros lo hacen así, uno lo ponen acá, otro lo ponen acá, otro lo ponen por acá. Pero yo veo que eso es como de escuela, ¿cierto? Entonces, pues no, como que voy a entrar en detalle en eso. A mí, personalmente les digo, me enseñaron siempre que a la mitad del brazo y de esta manera, no así, sino así, y a la mitad, no abajo ni acá, a la mitad. Me enseñaron a mí. Bien, seguimos con el Isni-san. Isni-san, chi, el chi, el chi, el chi, el chi. El chi es todo en Kiba Dachi. Lo muestro. Yamauke, creo que esto se llama Yamauke. Desde Joy, salimos. Uy, ahí no me veo. Salimos, izquierdo, atrás, derecho atrás. Kiba Dachi, Yamauke. Itch, pum. Bloqueamos a la cara. Quedamos de esta manera. Estamos acá. Pum. Pum. Este es el bloqueo. Esta mano también bloquea, pero no tiene como mucho sentido el porqué, pero el bloqueo siempre es como doble. Estando acá, retrocedemos Kiba Dachi, Teichu, Uke. Es decir, Teichu, Uke. Este es el bloqueo Chudan, Kiba Dachi. Después, estamos acá, retrocedemos Kiba Dachi y Gyanbarai, desde acá. Una vez hayamos hecho el Gyanbarai en Kiba Dachi, estamos acá, con la misma mano, venimos acá, hace este movimiento y Yoko en Piuchi. ¿Es claro? ¿O me explico mejor? Parece que todo el mundo entendió. Sensei. ¿Quién me habla? Emerson. ¿Yoriachi o Suriachi? Yoriachi. Eso es Yoriachi. O Sensei. Oso. Vamos a hacerlo. Yoy. Migi atrás. Kibadachi. Yamauke. Itch. Retrocede, Teichu, Uke, Kiba Dachi. Ni. Gyanbarai, Kiba Dachi. Itch. De una, contraataca. El último al final siempre contraataca. Desde ahí, vamos a dar un paso al frente y a salir Gyanbarai, Kiba Dachi para cambiar de lado. Sino que simplemente vamos a retroceder una vez más. Estamos acá. Retrocedemos una vez más. Listo. Va a cambiar de lado. Va, cambia. Itch. Es Gyanbarai, Gyanbarai. Y ahora, si empezamos a avanzar, haciendo lo mismo. Avanza. Kiba Dachi, Yamauke. Itch. Avanza. Kiba Dachi, Teichuke. Ni. La mano queda de frente hacia donde usted está bloqueando. No queda de ladito, queda de frente. Avanza. Gyanbarai. Itch. Bloquee de una, contraataca. Bien. Yo voy. Lado Ura. Ahora sale. ¿Cuál es que es el que sale? Izquierda atrás. Va. Itch. Ajá,
Sigue. Teicho uke kyoachi. Ni. Geda marai. San. Y de una, yo con piuchi. Exacto. Retrocede desde donde está. De ahí, en el puesto, va a retroceder otra vez. Gedan Barai, Kiyodachi. Ich. Ahora vamos a avanzar. Kiyodachi, Yamauke. Ich. Bien. Kiyodachi, Teichuke. Ich. Ajá. Kiyodachi, Gedan Barai. Ich. E una, Yoko en Piuchi. Exacto. Yo voy. Este fue como el recorderis, no más, como para que el cuerpo lo pasara y lo sintiera. Ahora, misma cosa. Lo van a empezar a hacer solitos. Yo los voy a ir detallando. Para ya estar de que lo empiecen. Si alguien tiene duda, de una, activa el micrófono y me la dice. Sensei, yo no entiendo muy bien cómo sale el Yamauke. Lo muestro. Ahí me logra ver. Sí. Oh, Sensei. Desde yo, la Kyodachi salió normal. Van. Él llama, alza los brazos, los alza como que fuera a levantar algo desde el piso. Alza los brazos abiertos y cuando va a llegar al Kyodachi, cierra. Se termina de girar la cadera de manera lateral. ¡Pum! Y cuando usted termina de hacer ese giro de cadera, cierra los brazos. Eso causa un efecto, haga de cuenta, un sotouke. Un sotouke es prácticamente lo que usted bloquea el ataque a su cara. Haga de cuenta que son dos sotouke, de hecho. Usted cierra su brazo. Oh, Sensei, muchas bien, llame. Saludamos, rey. Dos chorros. Venimos a trabajar kata. Rápido, 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 rápido. Bien, Joy. Digo, bueno, vamos a escoger cualquier línea de cualquier kata, pero a esta ocasión va a ser algo diferente, pues porque siempre les pongo como alguna restricción o algo que en cierto modo puede dificultar más este trabajo, pero hoy los voy a facilitar, pero también voy a ser como un poquito más exigente con eso, porque ahora vamos a hacer una línea de nuestro preferido kata, ¿cierto? Se supone que si es nuestro preferido debe ser el que mejor hacemos. Y va a escoger precisamente la línea que usted cree que hace mejor. O sea, quiero ver lo mejor que usted tiene para darme. Le empezamos a trabajar unos, ¿qué? 8 minutos por el lado usual. Luego lo hacemos por el lado ura.
y luego yo les estaré diciendo qué les puedo corregir. Listo, entonces ya saben, la línea de su kata preferido y justamente la línea que usted mejor pueda hacer, la que usted crea que mejor le sale. De lo mejor de sí, pues porque sí voy a hacer más cuchillita, pues porque pues creo que es obvio. Entonces, hágale. El tiempo es oro. Arranca. Braya, ¿por los dos lados sí o qué? ¿O solamente uno? ¿Por los dos lados o solamente uno? Por ahora solo estamos trabajando por un lado. Ahorita cambiamos. Brian, yo tengo una duda. ¿Es la kata que más le gusta o la kata que sabe hacer? Tiene que ser su kata preferido, su chitei kata, creo que se dice. Yo la tengo una preferida, pero no la sé hacer. No, porque necesitamos es que usted me muestre lo mejor que usted tiene. Pues la mejor línea que usted tenga de kata, eso es lo que le estoy pidiendo. Ah, bueno, entonces, bueno, más bien por ese lado, porque la que más me gusta no la sé hacer, entonces paila. Eso, y no es bueno, pues porque también la vamos a trabajar por el lado ura, entonces ahí nos podemos enredar más. Entonces, más bien que se tenga confianza. ¿Cuántas veces le dije que hiciéramos batidos y no sé qué? Y ahora que tu amiga hace, ahí sí quería hacer ya, y dice que era mi amiga, digo, viejo, la que nos dio la...
Llámame. Medio chorrito de agua. Mientras toma agua, va pensando cómo va a ser esa línea al revés, pues por el lado Ura. Y le vamos a dar otros 8 minutos. Entonces, ya, paren de tomar agua y lleguen a trabajar. Ya saben, lado Ura. Misma línea. Pilas Esteban, más sólido. Esa línea se vio muy, como muy desgualetado. Más solidito. Si es necesario, más lento, pero más sólido. Os Braille. Emerson, en este movimiento, la mirada va hacia el lado que usted bloquea. Ya luego, es que usted mira hacia el frente para hacer el morote buque. Laura, déjese caer, Laura. Trate de hacer la de Michael Jackson. Y ya cuando usted se vea en el piso, ¡pah!
pues no lo dejé todo para lo último, pues porque no le va a dar tiempo de hacer el movimiento completo. Ese es como lo complicado de esa. Pero déjese caer. Cuando usted ya se vea en el piso, ¡pum! Saca ese morote buque. Daniel, pilas que esa pata parece una maigueri. La está tirando como muy, muy de frente, muy a pegar con el coche. Sí, con el coche. Más con el socuto, más de ladito la patada. Eso, trate de sacarla más de lado, más de lado. Se le está viendo como que la rodilla sale de lado, pero el pie patea como de frente. Se ve hasta extraño. Trate de hacerla más yoko. Sara, recuerde, mano y pie al mismo tiempo. Una vez cayó el pie, ¡pum!, la mano sale. Aproveche que su mano, pues en casi todo mundo, la mano es más veloz que el pie. Entonces aproveche eso. Sensei Nelson y acompañantes, una correccioncita, y es que cuando hagan el Uchi Uke Gean Barai, creo que es esto, bueno, este morote uke, también se les puede decir así, las manos no sobresalgan del ancho del torso. Está bien que bloqueen, pero se está saliendo mucho, más cerradito, más, ¿cómo decirlo? Más cuadradito, más simétrico, bueno, no sé, ustedes ya me entenderán. Júpiter, Júpiter, trabajando Júpiter.
Llame. Tomamos agua, venimos, estiramos para que hagamos un ratico kumite. Entonces, hágale. Bien, llegamos. Vamos a estirar un poquito las piernas para que podamos patear bien, 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 muy bien. Y los brazos para que también estemos sueltecitos y rápidos. Vienen. Primero brazos, bueno, más que todo hombros y espaldas. Estiramos al frente, en coca la espalda. No tiene que agacharse, yo solo me agacho para mostrarles, para que me puedan ver. Cambia atrás, trate de levantarlos. Ahora sí se va a agachar y va a tratar de meter la punta de sus dedos por debajo de sus pies. Y trate, pues si puede, písese los dedos. Se pisa los dedos y trate de jalarlos, de sacarlos de ahí, pero sin dejarse. ¿Sí me hago entender? Quiero que se estire los brazos. Cambia, vamos a un lado. Cambia al otro. Cambia a Chico Dachi. Es una Kyudachi con los pies abiertos. Se mueve para un lado y para el otro. Vaya haciendo un pequeño movimiento de pies, que cada vez la separación de ambos sea más amplia cada vez, para que en dado momento podamos recargar de un lado al otro. Primero recargamos con la planta apoyada, la planta del pie que estira apoyada, y sigue el movimiento de expandir más y más hasta un momento en el que usted ya la puede parar. Importante, cada vez que llegue a un lado, estire allá los brazos. Llega a un lado, estira. Llega al otro, estira. Pues, pero estira y recoge, estira y recoge. Bien, de pie. Pateamos ahí, suave. No es ni patear, es como un temple con la pierna. Cambia la otra. Lo más rápido acá. Un slime, creo que se llama. Planta ambos pies, vibración en ambas piernas. Cambia vibración de cadera. Cambia, vibra ahora la parte del torso. ¡Ah, qué cagada! Cambia, vibración de brazos, bien, Joy, empezamos, Kamaite izquierdo, empieza a pivotear, comienza, Esteban quedó resentido de exactamente qué. No, Sara, espere, porque está saltando en un pie. Es posición de kumite. Posición de kumite con izquierdo al frente. Eso. Simplemente desplazamiento, un pasito adelante, uno atrás. Uno adelante, uno atrás. Uno adelante, uno atrás. Haga de cuenta como que está bailando. Uno adelante, uno atrás. Primero, simplemente desplazamiento. Cambia. Igual, cambia de lado, derecho. Adelante, atrás.
ahí donde está, ya no va a empezar adelante y atrás, sino de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, un brinquito para un lado, un brinquito para el otro, un brinquito para un lado, un brinquito para el otro. Eso. Ahí, mismo desplazamiento, pero cambiamos de lado. Ajá. ¿Dónde está? Caga de Esteban. Ahí donde está, va a empezar a hacer como un cuadradito, siempre en posición de kumite. Trate de hacer un cuadradito. Ya chiqué. Ah, me faltó aquel. Cambia, sigue el mismo sentido, pero cambia de guardia, sigue el mismo sentido del cuadrado, pero sigue, cambia de guardia. Cambia de guardia. Sigue. Ahora invertimos el sentido del cuadrado. Si está yendo en sentido horario, cambia, antihorario. Bien, ahora quiero que me miren para no tenerlo que explicar varias veces. Están haciendo el cuadradito, ¿cierto? Uno adelante, uno al lado, uno atrás, uno al lado, uno adelante, uno atrás, uno al lado. ¿Sí o qué? Entonces ahora, cada vez que lleguen a una de las esquinas, van a hacer un yakuzuki. Es decir, me muevo uno hacia el frente, yakuzuki. Me muevo uno hacia atrás, yakuzuki. Siempre con el mismo. Me muevo uno hacia atrás, yakuzuki. Me muevo uno hacia el lado, yakuzuki. ¿Listo? Una vez haga una ronda, cambia de guardia y hace lo mismo. Una vez ya haya hecho los dos lados, en ese sentido, digamos horario, va a cambiar de sentido y hace ambos lados también. ¿Es claro? Quien no lo haya entendido, activa su micrófono y me lo dice. Si lo entendió, hágalo. Manténgalo, manténgalo. Ahora, igual, solo que no vamos a hacer yakuzuki, sino kisami, maguachi, geri. Listo. Quien lo quiera hacer, una vez haya hecho todos los lados, digamos, sentido horario, sentido antihorario y por ambos lados, con maguachi, lo hace con ura. Ura geri, kisami, ura geri. Listo. Va. Nunca, pero nunca baje los brazos. Siempre, jamás. Nunca los baje. Cuando incluso está pateando, brazos arriba. Yo no entiendo cómo se le fue a este man la rodilla. Ay, eso está encendido. Esteban, ¿qué? ¿Cómo va?
Cada. Ay, por lástima. Ahí acabé de apoyar solo y no pasa. Voy a intentar hacer más suave, a ver si me da así. No las fuerces, si es necesario, ni lo haga por ese lado. O si es necesario, estire y nos vemos el miércoles. Le pone hielito, usted ya sabrá cómo me cuida eso. La verdad no sé cómo se dañó, entonces no tengo como el método para ayudarlo. Estoy notando un error en general y es que se desplaza, es decir, hacen un brinquito y hacen el movimiento, hacen un brinquito y hacen el movimiento. No sea, ¿cómo decirlo? No se apresure tanto, dele tiempo a la técnica, es decir, si es necesario que usted pivotee 3-4 veces, normal, hágale. Pero que no sea como, digamos, como estuviéramos jugando golosa, que salta y alza la pata o manda la mano, no. Que se vea que está haciendo la técnica conscientemente. Si es necesario, cambia, pivotea 2 veces, hace la técnica, cambia, pivotea, hace la técnica. Si es bueno que de vez en cuando pivotee, cambie de esquina, por así decirlo, recuerden que estamos haciendo un cuadrado, cambia de esquina y de una pum, hace la técnica, pero no siempre tiene que ser así. Esteban, ojalá y vea el mensaje que le dice la sensei Angie. Oiga, que el desayuno vuela. Una vez culmine eso, va a combinarlo. Esteban, hágale. Va a combinar. Es decir, cada vez que se cambia alguna esquina, va a ser una técnica de brazo y una técnica de pierna. De su libre escogencia. Le recomiendo que haga puro Yakosuki Kisami Mawachigeri. Esa es mi recomendación. Pero usted, pues, eso es libre de si quiere perfeccionar su Kisami Suki y su Urageri. Lo puede hacer. Pero que combinemos, la idea es que combinemos. Les sugiero que hagan Yakosuki Kisami Mawachigeri. Sensei, ¿es Yako Mawashigeri o Mawashigeri Yako? ¿Cómo él? Mi recomendación es Yakosuki Kisami Mawashigeri. Pero pues, si usted es libre de hacer lo que quiera perfeccionar, si usted siente que usted le va mejor haciendo un Kisami y una Ura, o si siente que es mejor hacer un Yako y una Ura, lo puede hacer. Pues, sensei. Hágale. Recuerde cambiar de sentido. Si está haciéndolo en sentido horario el cuadrito, recuérdelo cambiar. También recuerde cambiar de camaité. Lo importante es que estemos lo más parejos por todos los lados. Que lo sepamos hacer muy bien por cualquier lado.
Acabo de notar algo bien chévere, y es que podemos hacer la patada tanto siguiendo avanzando, o podemos hacer el ataque de la mano avanzando y la patada como yéndonos hacia atrás. ¿Sí me hago entender? Es decir, usted puede hacer esto. Usted puede atacar al frente y patear al frente, o usted puede atacar al frente y patear atrás. También lo voy a dejar a su libre albedrío. Usted decidirá cuál hacer. Dame dos chorritos con agua y vamos a hacer algo de reacción. Púrele, púrele, púrele. Llega. Bueno, pay attention. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar haciendo skipping. Busque un espacio del cual usted se pueda desplazar lateralmente sin dificultad, porque los desplazamientos que vamos a hacer van a ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ahí va a estar haciendo skipping suave, no se exija, pues porque se quedan sin aire y no van a lograr hacer nada. Skipping, skipping, skipping. Y cuando yo les indique, ustedes salen a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Izquierda es it, derecha es me. ¿Listo? Entonces, cuando yo diga it, van a parar de hacer el skipping y van a hacer Yakosuki hacia la izquierda. Si yo les digo ni, están haciendo skipping y hacen Yakosuki a la derecha. ¿Es claro? Si nadie me dice nada, entenderé que sí. Entonces, que los vea. Ah, Jimmy, empieza a hacer skipping, 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 suave, suave. La idea es que mantenga en una movilidad, en constante movilidad, sus piernas muy sueltas, igual los brazos, no los deje quietos, suelto, lo más suelto posible. Y cuando yo les diga, ¡pum!, de una, va. ¡Ni! Vuelve al skipping, ta, 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 concentrado siempre. Pa, 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 it's, pum, it's, it's, it's. Eso. Pa, 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 brazos sueltos, no se exija, no alce mucho las rodillas, que sea más bien un pasito muy, unos pasitos muy cortos y como bajos de altura. It's. Vuelve, pa, 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 pa. Ni. Ni. It. Si es necesario, cierre los ojos. Solo quédese con su sentido auditivo. ¡Ich! ¡Ich! ¡Ni! Bien, descansa. Respira profundo. Por las ñatas, toma mucho aire y lo contiene, luego escúpalo. Ahora, igual que ahora, vamos a combinar mano y pie. Mismo asunto, it's para la izquierda, ni para la derecha, solo que ahora va a ser Yakosuki Urageri, Yakosuki Mawachigeri. Siempre vamos a empezar con Yakosuki, esa sí es la condición. La patada ya usted verá cuál va a ser.
Mi recomendación, altérnelas. Digamos, la última vez que fui a la izquierda hice Mawachigeri, entonces a la siguiente haga Urageri. ¿Me hago entender? Va, arranca. Skipping, skipping. Brazos muy sueltos. Ta, 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 ta. Itch. Itch. Muy rápido, quiero velocidad, pura velocidad. Ni. Ni. Itch. Sara, solo es a un lado. Cuando yo le diga, solo va a un lado. No vaya a ambos, porque entonces haría el doble. Sigue. Ni. Siempre el jiguite. Siempre que hagan el yaco, el otro tiene que ir al jiguite. Si no, no vale. Itch. Ni. Itch. Ni. Itch. Ni. Llame. Toma agua. En bombas. En bombas, en bombas. Bombas, bombas, bombas. Llegue, 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 llegue. Llegue que se enfríe, maluco. Le pasa lo que le Esteban. Qué pecado. Ahora cambia. No va a ser mano y pie, sino que va a ser pie-mano. Como ahora el pie, como ahora la mano va a ser la técnica secundaria, ahí sí voy a dejar que lo hagan como quiera. Si quiere atacar Yakosuki, libre. Si quiere Isami, hágale. Lo que importa es que sea pie-mano, 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 pie-mano. Respiramos. Otra. Arranca. Skipping, 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 skipping. Muy suelto, muy suelto, muy suelto, muy suelto, muy suelto, muy suelto, muy suelto. Va. ¡Ich! ¡Ah! Pie, mano. No mano, pie. Pie, mano. Primero la pierna, después la mano. Va. ¡Ich! Eso. Mi recomendación. Siga siempre hacia adelante. Patea y se fue encima con el del, con el puño. Sea cual sea. ¡Ni! Eso, siempre hacia adelante, siempre, siempre. No se tire nunca para atrás, siempre vamos hacia el frente. ¡Ich! Sigue, sigue. ¡Ni! ¡Ni! ¡Ich! ¡Ni! Ni. Itch. Ya el, ¿cómo es que se llama este? El jiguite. Siempre el jiguite, recuérdelo. Y la patada también tiene jiguite, no la deje caer. Bueno, esto es combate, pero no la deje caer. Itch. Concentration. San. Ah, bien, bien, bien. No hacen nada, exacto. ¡Itch! ¡Itch! ¡Ni! ¡Ni! ¡Itch! ¡Ni! ¡Itch! ¡Ni! ¡Itch! ¡Ni! ¡Itch! ¡Ini! ¡Llame! Joy, saludamos. ¡Rey!
Os, muy bien. Excelente esfuerzo. Toman agua y llegamos para que estiremos. Saludamos y nos vamos. Ahora sí, tómese el tiempo necesario para que recupere el aire y pueda estirar con tranquilidad. No los voy a acosar, pero entre más se demoren, peor. Redis. Bueno, llevamos cabeza atrás. Cambia al frente. Cambia al lado izquierdo. Lleva el hombro izquierdo. Cambia al otro. Cambia, estiramos hombro a un lado. Ese es muy bueno. Cambia. Cambia atrás. Cambia el otro. Cambia. Se amarra por detrás la espalda. Trate de tocar. Y una vez lo logre, le logre alcanzar, trate de jalar. Para cualquier lado, para el que más pueda. Cambia el otro lado. Intercambia. Cambia, encoca espalda y al frente, encoque su espalda, encóquela, encóquela. Casi que sacando joroba. Cambia, atrás, ahora no la va a encocar, sino que antes va a sacar pecho, ya la joroba se va a invertir de atrás para adelante. Saque pecho, pecho de palomo. Saque pecho. Arr. Cambia, fusión. Fusión en solitario. Cambia, otro lado. Cambia, se endereza y va a tirar hacia atrás. Uy, qué cielo tan bonito. Desde ahí donde está, empieza a hacer círculos en cualquier sentido. Lleva, es decir, hago hacer esto, no círculos con la cadera, sino con el torso. Es decir, ¡ah! ¡Ah! Que cuando vaya usted atrás, asemeje el movimiento que acabamos de hacer. Muy atrás debe llegar. Y muy al frente también, casi que a llevar la cabeza a las rodillas. Cambia, cambia lo de sentido. Exageradamente amplio ese. Lleve su torso muy atrás y muy al frente. Cuando esté pasando por sus rodillas, se queda ahí. Y va a tratar de bajar más. Trate de pegarse su cabeza cada vez más a sus rodillas. Sigue el movimiento, vuelve y arranca el movimiento. Hace dos revoluciones y cuando ya las haga ya hecho, para cuando llegue a sus rodillas y estira. Trate de pegarse la cabeza a sus rodillas. Y vuelve y arranca. Por ahí unos 5 segunditos y vuelve y arranca, pero en el sentido opuesto al que lo estaba haciendo. ¿Sí me hago entender la revolución? Ajá.
Bien, cambia. Llevamos rodilla al pecho. Pie de karateka. Abraza por debajo la rodilla. Llévela, llévela. Busque un foco porque vamos a estirar mucho sin dejar esa pierna caer. Ahora, ahí, la estira, Maigeri. Ponga esa pierna como piedra. Haga mucha fuerza, mucha tensión. Relaja, sin dejarla caer. La lleva atrás. Mano cruzada. Mano opuesta al pie. Cambia, sin dejarla caer. Al lado. Toma la rodilla por el frente. Trata de pegarla a sus costillas. Su cadera está mirando de frente. Su rodilla es la que está de lado. Ahí, entrelaza por debajo, nuevamente, Maigeri. Ponga esa pierna como roca. Tensiona, tensiona, relaja. Luego, Maguachi, pues como si fuera a hacer una Maguachi, la tomamos por el lado de la espinilla y la alzamos. Que estire toda esta parte de acá. Ajá. Va a tomar su rodilla por detrás y sin dejarla caer, Yoko Geri. Patea ya fuerte. Y la mano va a ayudar al subir la rodilla, que expanda esa espaga. Ajá, póngala como piedra. Mantenga, mantenga. Duro, duro, duro. Relaja. Cambia la otra pierna. Vamos a hacer lo mismo. Al pecho. Por debajo, la toma por debajo y la lleva al pecho. Maigeri, primero simplemente es Maigeri, sin hacer fuerza en la pierna. Luego, si la tensionamos, la ponemos como roca, póngala como roca ya. Relaja, sin dejarla caer, atrás, mano opuesta. Cambia a un lado. Toma por debajo la rodilla, Maigeri. Ajá, tiémplela, póngala como roca. Relaja. Ahora, como si fuéramos a hacer una Maguachi, ya la tomamos por el lado de la espinilla. La llevamos a un lado también, que expanda esta parte de acá. Cambia, entrelaza por debajo, por detrás la rodilla. Y hace Yoko Geri. Tiémplela, póngala dura. Relaja. Juntamos pies. Movemos rodillas. Alternada. Cambia, juntas. Cambia, círculos. Cambia de lado, pues de sentido. Ahí, tobillos, estiramos al frente, simplemente lo colocamos al frente. Cambia, atrás. Para ponerlo atrás, lo que vamos a hacer es que lo vamos a anclar. Y vamos a hacer presión hacia abajo con la rodilla. Ajá. Cambia el otro. Primero hacia el frente. Cambia, luego hacia atrás. Lo apoya y hace presión. Bien, llamen. Vamos a rifar, como siempre, quien termina la clase. Así que, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los demás no tienen cámara, entonces paila. Ah, no, 7 contándome a mí. No. Ah, no, sí, 7 sin contarme a mí. Bueno,
Hoy es 3, entonces le toca el número 3. 1, 2, 3, Emerson. Se la ganó. Así que active el micrófono y va a terminar la clase. ¿Sabe cómo hacerlo? ¿De Yukon? Simplemente Mizumiachi, Mokutsu, los saludos y ya ahí sale. O Sensei. Hágale. Gracias. Saludos, Rey. Os. Os. Esa. ¿O qué son? ¿O qué son, llamé? Tomeli Rey. ¿Pensé Rey? Bus. ¿Hirachi? Faltó Otagan y Rey, o yo no lo escuché. No, me faltó. Hágale, hágale, estoy relajado. ¿Otagan y Rey? Bus. ¿Rey, qué te crees más? Kiritsu. ¿Vos? Vos. Eso. Ahí Cañón me está diciendo algo. Espere que de pronto es alguna información para ustedes. Quiero aclararles que yo me encuentro así como en ropa deportiva, dado que yo no estoy en este momento en mi casa. De hecho, nunca lo he estado durante esta cuarentena. Por lo que, pues esta y todas las sesiones las he dado así, porque aquí no hay karate, así de sencillo. Entonces, pues ahí la medida de las posibilidades, yo me pongo esta ropita y ya ahí entreno normal. Muchachos, ha sido un placer. Espero que hayan quedado satisfechos con el entreno. Practiquen esa línea del mejor kata, que pues está bien, yo las vi, estaba muy buena, pero siempre se les ve mucha la diferencia, mucha, cuando la hacen por el lado que usualmente la hacen a cuando la hacen por el ura. Entonces, más que todo, trabajenla por ese lado, que pues si en cierto modo solo sabemos hacer las cosas por un solo lado, seríamos como medio karatecas, ¿no? Pienso yo. Entonces, la idea es que seamos full karatecas, full, que no sirvamos solo por un solo lado, sino por los dos, por los tres, por los cuatro, por los que sean necesarios. Entonces, ya muchachos, os ha sido un placer. Nos vemos, no sé, el miércoles y el viernes yo creo que también va a seguir este entrenamiento. Ahí por el grupo se darán cuenta y les daremos toda la información, Cañón y los demás monitores. Así que, todo bien. Hasta la próxima, muchachos. Os. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Os, muchas gracias. Os, sensei. Os, con gusto. Chao, gracias.